Señoras y señores, en breves instantes se dará inicio a la actividad. Les invitamos a tomar sus asientos. Muchas gracias. Liquén, Centro Cultural Municipal de Villarrica, les da la más cordial bienvenida. Y para evitar distracciones, les invita a que, por favor, pongan sus teléfonos celulares en modo avión o en silencio. También les recordamos que no está permitido consumir alimentos dentro de la sala de teatro. En caso de algún evento inesperado, están señaladas nuestras salidas de emergencia en ambos lados de la sala. Gracias por llegar a tiempo, lo que nos permite comenzar a la hora. Liquén se reserva el derecho de no permitir la entrada al espectáculo a quienes llegan con retraso. No olviden que tenemos potente presencia en diversas plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Para el equipo de Liquén, es un agrado contar con su presencia. Bienvenidos y disfrutemos del espectáculo preparado para hoy. Damas y caballeros, queridos amigos y amigas de Gualmapu, de Villarrica, de Chile y de toda Latinoamérica, sean todos y todas muy bienvenidos a este encuentro especial. En esta ocasión nos reuniremos en un momento mágico, donde las raíces de nuestros ritmos latinos se encontrarán, se entrecruzarán y se mezclarán en una danza ancestral. Esta noche de fiesta latina, nos encontraremos con los tambores que encenderán los ritmos de la fiesta y reviviremos el viaje mágico e histórico de la diáspora africana por lo largo y ancho de Abya Yala, invocando espíritus de la tierra al ritmo de pueblos antiguos que promueven la fraternidad, la eliminación de fronteras, inequidades y discriminaciones. Al compás del candombe y fusión jazz, este primer cawin de muchos contará con la presencia de dos grandes invitados de cada lado de la cordillera. Organizado por la Corporación Guanglen, el grupo Rimo Villarrica y Gustos del Bosque, iniciativas pertenecientes a la Red de Economías Territoriales de Gualmapu, con el apoyo del Centro Cultural Liquén de Villarrica. Mi nombre es Ibrahim y seré su anfitrión en este encuentro. Damas y caballeros, bienvenidos al primer cawin al sonar de los tambores, Ritmo Sin Fronteras. Antes de continuar, quisiera invitar a alguno de los organizadores a dar un breve saludo. Don Jaime, si quisiera pasar adelante a dar un breve saludo en nombre de los organizadores. Mari Mari, Compuche, Inche Yanquileo Piñén, soy de Los Patrahue, soy presidente de la Corporación Mapuche Guanlén, una corporación que tiene aproximadamente entre 4 o 5 años, en los cuales participamos aproximadamente 20 profesionales y pertenecemos justamente a la Red de Economías Territoriales, participamos de manera colaborativa, somos entidades sin fines de lucro, sin financiamiento. Y además pertenecemos también y colaboramos con los hermanos del Pueblo Mapu y en este caso también aquí tengo un representante de la gente de la Futawiyi Mapu. Les dejo con ustedes a Carlos y espero que ustedes disfruten esta actividad. Lo hacemos con todo cariño, con mucho amor y con harto nehuen. Chaltumay. Mario Mari Compuche, Incheta Carlos García. Afkadi Lonko Machil, para los que no sepan, Afkadi es el que acompaña al Machil, que acompaña al Lonko. Mi rol es diplomacia. Justamente hoy día estamos haciendo y rememorando la antigua costumbre ancestral del Ifkan, la relación diplomática de respeto mutuo entre pueblos. Hoy día, dando la bienvenida, Kumeku Paita
Millalapquén, bienvenido a este territorio mapuche, que todos ustedes disfruten de esta música, del Ulcantún, que el sonido de los tambores también haga vibrar sus corazones y que nos coloque en sintonía para que el futuro que sea mañana sea provechoso, sea generoso y en especial para nuestros niños que sea un futuro hermoso donde sigamos cuidando y amando la naturaleza. Este es un desafío, traigo el saludo de los machi, traigo el saludo de los loncos, traigo el saludo de los caciques de las grandes tierras del sur y es un honor poder compartir con todos ustedes estas actividades culturales, estas actividades que nos hacen reencontrarnos como pueblo, que nos hacen vibrar y que nos hacen sentir como hermanos, porque eso es lo que somos. Fenche Mañón. Muchas gracias. Muy agradecidos. Inaugurando este primer Cawin desde Gualmapu, se presentan esta noche unos amigos que sueñan con un carnaval por las calles de Villarrica. Se unieron a inicios del 2023 para compartir sus conocimientos y saberes en torno al tumbe, ritmo afrodescendiente, afroariqueño y afrochileno. Se convocaron en Pucón por el carnaval de flora, fauna y fungi. Su idea es que el espíritu del carnaval y la comparsa llegue a todos los rincones del territorio y así convocar más gente a este bello movimiento. Esta noche vienen a consagrar un año de trabajo y estudios, moviéndose por diferentes territorios del Gualmapu, retumbando los tambores. En esta ocasión, vienen a sorprendernos con diferentes interpretaciones y adaptaciones de ritmos de folclore latinoamericano, con tumbe de tradición, pero también de la nueva ola tumbera que hoy vive un apogeo en todo Chile. Por favor, presentándose en este Cawin, recibamos a Retumbe Gualmapu. Sí, se escucha, ahí sí, parece que sí. Hola, muy buenas tardes. Saludamos a todos los presentes y también especialmente a todas las personas que nos apoyan día a día. Esto va en reconocimiento, respeto y amor a la afrodescendencia y a todas las mujeres de cada territorio. La querían bajar, tumbar, la querían bajar, tumbar, la querían bajar, tumbar, 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 porque hacía lo que quería. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida.
mamá a mí me decía la bruja. Mamá a mí me decía la bruja. No la va a tumbar, no la va a tumbar. Mamá a mí me decía la bruja. No la va a tumbar, no la va a tumbar. Mamá a mí me decía la bruja. Mamá a mí me decía la bruja. Mamá a mí me decía la bruja. No la va a tumbar. Porque salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. ¡Ay! Tan fuerte han sonado que han retumbado sus corazones, hacen vibrar y se escuchan en todos los rincones, viajan por el espacio y tiempo el sonar de los tambores, han llegado a Gualmapu para sanar los dolores. A veces el hombre está triste, a veces el hombre está enfermo, por eso nosotros cantamos este tumbe sanador. Adolorido, convaleciente, con el dolor impregnado en la mente, así va el hombre poco valiente, que no se sana, no cura a sus parientes. De pronto un boche, de pronto un tarro, que lo que suena allá lejos en el barrio, se saca un poco y queda loco, son unos locos que bailan como locos. Y ahí va el tumbe o la tumba, como se llame, igual hace tarumba. Tumbe, 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 tumbe sanador, acércate a mi corazón. Tumbe, 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 tumbe sanador, llévate lejos todo este dolor. Tumbe, 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 tumbe sanador, acércate. Se ve bonito la frente.
así va el hombre de ahora en adelante, bailando y tumbando, no hay nadie que lo pare. Y con su mano y con su cadera, tumba, tumba, tumba y esparce su candela. Tumbe, 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 sanador. Acércate a mi corazón. Tumbe, 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 sanador. Llévate lejos todo este dolor. Tumbe, 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 sanador. Acércate a mi corazón. Tumbe, 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 sanador. Llévate lejos todo este dolor. Ay, llévate lejos todo este dolor. Llévatelo lejos todo este dolor. Ay, llévalo lejos todo este dolor. Llévalo pa'l cerro todo este dolor. Llévatelo lejos todo este dolor. Llévatelo lejos todo este dolor. Todo este dolor. Todo este dolor. Todo este dolor. Ritmo ancestral que viajaste y trascendiste por el mundo, así como aquella mujer en nuestra cultura. Respetando y jugando en tu estructura, les conectamos sinceramente en lo profundo. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven a aplicar. Nadie le pone remedio pudiéndolo remediar. Levántate, el sol.
El día que yo me muera, quiero que nadie me llore, ahora que traigan flores como la primavera. Es como la vez primera el día en que yo nací. Fue cuando llegué aquí, mil veces me he transformado. Por eso dejo mi legado y te lo traspaso a ti.
Nace en Arica, baja de Azapa, vino de Utah, Hualmapu llegó. A Hualmapu llegó. A Hualmapu llegó. A Hualmapu llegó. El día que yo me muera, quiero que nadie me llore, que repique los tambores toda la noche entera. El día que yo me muera, quiero que nadie me llore, que repique los tambores toda la noche entera. Si alguien llora, que sea bailando al ritmo de mi tambor, porque la lágrima bailando se mezclan con el sudor. El día que yo me muera, quiero que nadie me llore, que repique los tambores toda la noche entera. Ay, yo no tengo miedo a la muerte, porque yo vivo el día a día. Pa'l cielo yo me voy cantando, junto a la tumba de mi vida. El día que yo me muera, quiero que nadie me llore, que repique los tambores toda la noche entera. Que esta tumba me la llevo, pa' la tumba. Que esta tumba me la llevo, pa' el cajón. Que esta tumba me la llevo, que esta tumba me la llevo, al cajón. Ay, que esta tumba me la llevo, pa' la tumba. Que esta tumba me la llevo, pa' el cajón. Que esta tumba me la llevo, pa' la tumba. Que esta tumba me la llevo, pa' el cajón. Para el cajón, 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 para el cajón. Thank you.
Más fuerte ese aplauso para Retumbe Gualmapu, que nos han traído la magia del ritmo afro-peruano, afro-ariqueño, a este encuentro, a este cagüín del ritmo sin fronteras. ¡Muchas gracias, Retumbe Gualmapu! ¡Que se sienta el cariño, que se sienta el aprecio del público de Gualmapu! Que se lleven este cariño para la casa por esta maravillosa presentación. Agradecer nuevamente a Retumbe Gualmapu por esta maravillosa presentación. ¿Cómo están, querido público? ¿Están disfrutando esta noche? Y esto solo recién comienza. Esa. Agradecer a cada uno de ustedes por venir esta noche a este encuentro, al sonar de los tambores, a este primer cagüín intercultural del ritmo sin fronteras. Agradecer también a quienes hicieron esto posible nuevamente, a la Corporación Guangulén, al grupo RIMU, eso, fuerte el aplauso para la Corporación Guangulén. Ahí sí, casi me cortaron el micrófono. Fuerte el aplauso también para el grupo RIMU de Villarrica. Y a gustos del bosque. Esa. Todas estas organizaciones son parte de la red de economías territoriales de Gualmapu. También agradecer al Centro Cultural Liquén por facilitarnos este espacio, por invitarnos a su casa a tener este encuentro cultural sin fronteras. Pero también agradecer a cada uno de ustedes por venir esta noche. Muchas gracias. ¿Quieren que continúe el candombe? ¿Quieren que siga la fiesta? Qué bueno, me alegra escuchar eso porque vienen unos amigos muy especiales, quienes han viajado desde Puelmapu, desde el otro lado de la cordillera. Ellos llegan con una propuesta musical que combina la fuerza y el empuje de los tambores de candombe con un estilo moderno que mezcla el jazz, pero también los ritmos latinos, como son el tango, la milonga, la rumba, la salsa y también, por supuesto, el ritmo afro-latino. Ellos integran la experiencia de vivir en la cordillera de los Andes por medio de timbres, fraseos y elementos que se inspiran en el paisaje cordillerano. Todas sus canciones son composiciones propias, pero además, esta noche nos presentan algunos reversiones inéditas de clásicos del jazz en el estilo del candombe. Para ellos, la magia del candombe genera una energía única cuando los conciertos se transforman en momentos de conexión con el público a través de la fuerza del movimiento y el ritmo. Directamente desde San Martín, provincia de Neuquén, Argentina, se presentan en este cagüín intercultural y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Curucumba Candombe Fusión.
Fuerte el aplauso para Curucumba. Candombe Fusión. Eso
Thank you.
Bueno, ahora sí, vamos a hacer la última. Gracias por la invitación. Es hermoso cruzar la cordillera y si podría dejar algún mensaje es que cuidemos la naturaleza que tenemos, que es un lugar privilegiado y nuestras músicas están inspiradas en las montañas, en los lagos, en los bosques, nuestras composiciones. Así que eso, cuidémoslo, defendámoslo porque en unos años se nos van a venir todo el mundo porque tenemos agua de calidad, aire de calidad y cuidémoslo, nada más. Gracias, muchas gracias por la organización, al sonidista, a Gonzalo, muchas gracias, realmente. Curucumba de San Martín de los Andes. Vamos a hacer la última. Thank you.
Fuertes aplausos, por favor, para Curucumba. Quienes nos han maravillado con este espectáculo, con este viaje musical por el cual nos han llevado a lo largo y ancho de Abiyala, de Gualmapu y de Puelmapu, por este viaje combinando los ritmos afrolatinos con el jazz. Así es. ¿Lo están disfrutando, damas y caballeros? ¿Lo están sintiendo? Fuertes aplausos nuevamente para despedir a nuestros queridos amigos que nos han dado todo en este primer Cawin intercultural por el ritmo sin fronteras. Así es. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a la organización. Pero no sé si tendrán algo más preparado. Nos quedan unos 5 minutos, ¿no? A ver, amigos. Si lo llamamos quizás más fuerte. Si lo llamamos. ¿Sí? En este ritmo sin fronteras, nuevamente, Curucumba. Gracias.
Fuertes aplausos nuevamente, por favor, para Curucumba, que nos han deleitado en este encuentro. También invitar a Retumbe Gualmapu, a Curucumba, a acercarse al escenario para despedirse. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes por estar presente en este Ritmo Sin Fronteras, en este Cagüín, encuentro de candombe, donde nuestros grandes amigos lo han dado todo, donde nos han entregado estos ritmos maravillosos. Por favor, reciban el cariño y el aplauso del público. Muchas gracias, muchas gracias. Retumbe Gualmapu, Curucumba, Candombe Fusión, por este encuentro, por este hermoso Cagüín, este intercambio musical. También agradecer a los organizadores, a la red Wangulén, a la Corporación Wangulén, a la Feria RIMU de Villarrica. Invitar a dar aquí unas palabras también a los organizadores. Queremos agradecer la asistencia de cada uno de ustedes. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto. Un agradecimiento también a nuestro amigo palestino, acá el locutor. Mucha fuerza igual para su pueblo. ¿Ya? Por eso Ritmo Sin Frontera. Por eso Ritmo Sin Frontera. Gualmapu, un solo país. La solidaridad para nosotros es súper importante. Muchas gracias. Chaltumay. Entre mañón. Pupeña y Pulamien, entre Mañón, Alcutoainta, Conmeul Cantún, gracias por escuchar esta música, gracias por alegrarnos el corazón, gracias porque hoy día volvemos a ser niños, porque sabemos que tenemos un desafío importante. Gracias a los mayores, gracias por compartir nuestra cultura. La cultura no es solamente arte, no es solamente música, no es solamente gastronomía. También es conocernos, es querernos, entendernos y saber habitar este bello país. Como mapuche, Incheta Mapuche Ñen, quiero desearle a los hermanos argentinos un Kumé Rupuy, que la cordillera no sea un límite, al contrario, sea lo que nos una, y que siempre tengan acá en el Gulumapu hermanos, compañeros, amigos, y que las artes nos sigan uniendo. Kumé Rupuy, Peñi, Fentren Nehuen, Fentren Kimun, Fentren Rakisuan, mucha sabiduría, mucho entendimiento y sobre todo mucho ayun, mucho amor, mucho respeto. Marimari Compuché, Inche Catalina. Bueno, no me gusta tanto la representatividad de la grupa, más si soy, así que quiero dar las gracias por estar acá, por unirnos en tambores, en música y sobre todo, bueno, para nosotros es muy importante el mensaje que entregamos en relación al habitar acá y de que hay gente que ha sido asesinada en este territorio y es muy importante para nosotros poder llevarlo a través de nuestra arte y genial que se nos abran estos espacios para conversar sobre aquello. Así que eso,
agradecida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas, amigos y amigas de Retumbe Gualmapu, Curucumba, Candombe Fusión, a los organizadores, a los Peñi y a Lamien, a todos aquí presentes. Muchas gracias por este Caguín Intercultural Ritmo Sin Fronteras. Hasta la próxima. Chaltumay. Chaltumay, Lamien.